Y yo que pensaba que esto era más fácil. Por poco y me agarra la migra. Tengo que agarrar coyote. Que sea lo que Dios quiera. ¿Te pasa algo, papá? No, mija, ¿por qué? ¿Lo noto angustiado? No, no, estoy bien. ¿Seguro? Claro, bueno, estaba pensando que te fuiste a la tienda hace rato y mira, todo lo que tardaste. Eso es lo que estaba pensando. ¿Seguro que no le pasa nada más? No, pero contéstame, ¿dónde estabas? Pues fui a la tienda. Fui a la tienda. Yo estoy bien, hija, no me pasa nada. ¿Y en qué trabaja ahora, papá? ¿En qué trabajo? Sí. Bueno, hija, tú sabes que yo trabajaba en una fábrica y tuve problemas, por eso tuve que dejar el trabajo tuve que conseguir otro. ¿De lo mismo? ¿De la fábrica igual? No, hija, ahora no trabajo en una fábrica. Es otra cosa, hombre, después te digo. O sea, ¿por qué tiene que ver eso en que trabaje, mija? No te entiendo, ¿por qué tanta pregunta? Te digo que estoy bien. No vayas a pensar que ando haciendo algo malo. No, pero lo noto muy angustiado, muy preocupado. No. No, Karina, estoy bien. Estoy bien, no te preocupes. De verdad, estoy bien. Mejor mira, haz de comer, por favor. Eso es lo que debes hacer. Está bien. Mi hija, tarde que temprano se va a dar cuenta. Cabrón que no me contesta. ¿Quién no le contesta, papá? ¿Qué pasó, hija? ¿Dónde estabas? ¿Quién no le contesta? Pues, un amigo.
Dígame la verdad. ¿La verdad de qué, mija? ¿Quién es el que no le contesta? Te estoy diciendo que es un amigo. Le estaba hablando y no me contestó. No me mienta. Bueno, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Quieres saber en qué trabajo o qué es lo que quieres saber? Sí. Ok, pues una vez te voy a decir. Mira, mija, tú sabes que yo tenía muchos problemas en el otro trabajo, ¿verdad? Por eso lo dejé. Y pues, sí, como verás, no vamos a vivir así toda la vida. Tenemos que progresar. Y pues, pues agarré un trabajo ahí de cruzar ilegales. Papá, eso es muy peligroso. ¿Peligroso por qué si no lo hago yo? Yo mando quien lo haga. Pero si los agarran a ellos, los agarran a usted. Lo meten a la cárcel. Nadie me va a meter a la cárcel. Todo está bien, todo está bajo control. ¿Tú crees que soy tan tonto o qué? ¿Se puede salir de control? Que no. Todo está bien, ¿entiende? No pasa nada. Por favor. Ya te dije en lo que trabajaba. Ya, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres saber? ¿Qué no le importa lo que va a pasarle a usted o a mí? Sí me importa, hija. Claro que me importa. No va a pasar nada. Confía en mí, por favor. No va a pasar nada. ¿Ok? Ay, papá. Karina. Karina. Esta muchacha. Perro, ¿dónde andas que no te reportas? Sí, ¿qué pasa contigo, perro? Que no te reportas ni nada. ¿Cómo que no hay ilegales para traer? No, espera. No te entiendo. No sé qué quieres decir. ¿Cómo que son varios y no tienen dinero para pagar? ¡Ah, qué perro, hombre! ¡Ah, qué perro! Parece que no me conocieras. Me acaba de salir un negocito mucho mejor. ¡Claro, por supuesto!
Mira, cárgalos de droga, cabrón. ¡Claro! ¡Que la crucen todo el desierto! Yo te voy a mandar al ciclón para que te ayude. Él lleva todas las instrucciones. Pues no importa que sean niños o mujeres, ¿qué nos importa a nosotros? Tú hazlo y punto. Sí, claro que sí. Está bien. Ahora sí. Me meto a lo grande. A traer droga también. Ahora que ya nomás no son ilegales, ahora también es droga. ¿Qué? ¿Por qué me dices eso? Acabo de oír que va a cargar ahora también droga para acá. Mira, hija, te voy a decir una cosa. Tú estás muy chica y no entiendes mucho de la vida. Pero yo te voy a decir algo. En este mundo hay que tener ambiciones. Sí, hay que tener ambiciones para progresar. Al rato te compro tu carro, una casa nueva, paseos y todo lo que quieras. Es que yo no quiero ni carro, ni casa, ni paseos. Yo lo que quiero es que no se meta eso y que no peligre. No voy a peligrar. Tú dices que acabas de escuchar, pero no lo voy a traer yo la droga, la va a tener a traer otras personas. Ni siquiera los ilegales los traigo yo. Pero si los agarran a ellos, los echan de cabeza a usted. No va a pasar nada, no va a pasar nada. ¿Y cómo estás tan seguro de que no va a pasar nada? Porque yo sé bien lo que hago, hija. Yo sé bien lo que hago. En cualquier movida mal que den, los pueden agarrar. No, no van a agarrar nada. Todo va a llegar bien a su destino. Si los agarran y lo echan de cabeza, usted lo van a meter a la cárcel. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Mira, hija, ¿sabes qué? Es que yo no entiendo cuál es el afán tuyo de no dejarme trabajar. Déjame hacer las cosas a mi manera, por favor. Ya me estás enfadando con decirme lo que tengo que hacer y dale, y dale, y dale, y dale. Yo soy tu padre y me tienes que respetar. Parece que pues me estuvieras regañando, carajo. Por favor. Papá, no hemos terminado de hablar. Van a gozar de la vida todos. Si sí, no me digas. Ese pinche perro, nomás ladra ese perro, madre.
que ya me destroce el alma y quisiera volverlo a saber. El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar. Y entre llantos parece que miro a mi pueblo y a mi dulce hogar, y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder para morirme allá con los míos.
descanso. Descanso. Hola Karina, ¿cómo estás? Vine a ver qué pasaba contigo porque ya no vienes a visitarme. Pues es que últimamente he tenido un poco de problemas con mi papá. ¿Problemas sobre qué? ¿Te acuerdas de que te platiqué de que antes trabajaba en una fábrica? Ah, sí, claro. Pues se dejó de trabajar en la fábrica y se metió a trabajar en un negocio chueco. ¿Cómo de qué o qué? Trae inmigrantes y todavía trae droga. ¿Droga? ¿Tu papá? Pero si eso es bien peligroso. Lo sé, se lo he repetido muchas veces, pero no me hace caso. Pues dile a tu papá que tenga mucho cuidado, porque si lo agarran hasta ti te pueden meter a la cárcel. Sí, lo sé, y se lo he repetido varias veces, pero no me hace caso. Por más que le insisto, no me escucha. Bueno, yo ya me voy. Yo solo venía a ver qué había pasado contigo porque ya no me habías ido a visitar. Pues gracias por tu visita. Y visítame más seguido porque con todos estos problemas que tengo, la verdad necesito con alguien con quien platicar. Y pues tú eres la única amiga que tengo. Está bien, te acompaño a la puerta. Y ya, no te olvides de visitarme seguido. Sí, claro. Bueno. Adiós, que te vaya bien. Tiene razón, Carla. Tengo que convencer a mi papá de que deje eso. Tendré que volver a hablar con él. Está bien. Aquí vamos a descansar un rato. Oiga, don Julio, ¿y qué planes tiene usted? Primeramente, Dios, estemos ya en el otro lado. No, pues la mera verdad, yo no tengo mucho. Una hija me espera ahí en Kentucky. Yo voy muy lejos, pero no la voy a hacer. Hay que ser positivos, don Julio. Primeramente, Dios, todo la vamos a hacer. Y yo creo que venimos con un propósito, algo tenemos que hacer. Pero mira, con esto que llevamos... si no nos matan estos, nos va a matar la ley, nos van a echar a la cárcel, cualquier cosa. Tengo fe que la vamos a hacer, primeramente Dios. Si no, pregunte Marcos, ¿y tú qué piensas? Sí, la vamos a hacer, primeramente Dios. Yo, mis planes son, primero Dios, estar hasta California, y estar unos 2 años si me va bien, y si no, unos 5 años y regresarme a mi pueblo. Esos son mis planes. ¿Y usted? ¿Qué piensa? Marcos, yo tengo unos planes muy buenos. A mí me va a ir muy bien. Muy bien que me va a ir a mí. Va a ser mucho dinero. Y pronto. Eso es lo que esperamos, porque ya que nos está costando tanto ahora esta pasada, y es muy difícil pasar con todo este cargamento. Esperamos que nos vaya primeramente Dios muy bien.
cada uno de nosotros. Por lo menos, a mí sí me va a ir muy bien, porque yo tengo un plan excelente. Y yo sí voy a tener mucho dinero y me va a ir súper bien. Oye, mija, y tú tan chiquita, ¿qué planes tienes para el futuro? Mis planes son quebrarle un palo en la cabeza a ese señor de la pistola. ¿Ya ven, muchachos? ¿Ya ven? Ella tan chiquita. Tan chiquita que está y bien valiente. Y todos ustedes, miren lo que están dejando que nos pase. ¿Ahorita? ¿Qué les parece? Ahorita está dormido. ¿Qué les parece si le quitamos la pistola y nos hacemos ver antes de que llegue el otro? Ay. Ya está tomando. ¿Y ahora qué? ¿Me andas cuidando a ver qué hago o qué? Nunca lo había visto tomar, ni cuando estaba niña. ¿Pero qué tiene de malo que me tome un trago? ¿Qué tiene de malo? ¿No tiene nada de malo eso? Tú bien sabes que yo tengo muchos problemas con la gente que viene por el desierto y no tengo noticias y pues estoy nervioso, por eso me estoy tomando un trago. Eso es todo. Ya ve, le dije que eso le iba a traer problemas y mire, ya empezó a tomar. Mira, todo va a salir bien, pero me estoy tomando un trago para calmarme, eso es todo. Eso es un problema grande, tú no sabes esto que estoy haciendo, no es cualquier cosa. Por eso le dije, no se meta eso. Sí, pues, pero ya no puedo hacer nada. Ya tengo que seguir adelante. Mira, hasta me dieron un adelanto. Mira. ¿Cómo lo voy a dejar? Es más, aquí hay dinero. Vete a las de compras, haz lo que quieras. Cómprate lo que quieras y déjame en paz a mi rato. Ya le dije que yo no quiero su dinero. Yo no quiero ir de compras. Yo quiero que deje eso. Pero es mucho, mira, ¿a poco no te gustaría tener este dinero y comprar cosas? Pero no de esa forma. Ay, contigo. Ya no puedo hacer nada. Ya no me puedo echar para atrás. Así que, por favor, si no quieres ir a comprar nada, pues no sé, pero déjame a mí en paz. ¡Déjame en paz! Ay, está bien, haga lo que quiera. Pero cuando al último va a haber las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Cuáles mendigas consecuencias? ¿Quién se anima? ¿Quién se va a animar? Yo no. ¿Usted, gordito? Yo tengo sueño. Marcos, tú sí te animas, ¿no? Sí, tienes yo tu familia. Voy a tratar ahorita a ver si sale bien el plan. Claro que va a salir despacito. Vas y se le quitas la pistola antes de que llegue el otro. Porque ya llegando el ciclón, ya nos fregamos. Ok. ¿Y tú qué quieres? Te iba a preguntar algo. ¿Preguntar de qué? Ya se me olvidó. Este cabrón. Y ya tan dormido que estaba. Chingado. Estaba soñando. Oh, man. Estaba soñando con una mujer muy linda. ¿Saben qué, muchachos? Ya me di cuenta que me quieren dar baje. Porque me vieron dormido. Y tú, cabrón, que no sabías lo que querías. Pero me di cuenta.
Pinche carita que tienes. ¿Sabes qué? Si vuelves a hacer lo que hiciste, te vas a morir, cabrón. ¿Oíste? Quiero decirles algo. Si se portan bien y me ayudan, al llegar allá yo les voy a dar dinero. ¿Y tú de qué te ríes, pinche gordo? Ya cállate, gordo. ¿Qué nos vas a andar dando dinero, perro? Si te has portado bien, gacho. ¿Sabes qué? Si sigues con eso, a ti te voy a dar, no te voy a dar nada, cabrón. Tú no me puedes matar. ¿Quién va a cargar tus costales? Mira, no le sigas porque si sigues chingando, te mato y yo me llevo el pinche costal por ti. ¿Oíste, cabrón? Me vale. Así es que, ¿saben qué? De hoy en adelante, tienen que respetar. Pues danos el dinero ahorita. Pues que se lleve mi costal aquí, el güey. No, ahorita no. Porque a ese cabrón le voy a dar baje, según como lo vea. ¿De dónde te voy a dar pinche dinero ahorita si todavía no lo tengo? Entregando la mercancía. Ok, así es que vámonos. Siéntate. Gracias. ¿Cómo te ha ido con todo lo que me contaste? Pues creo que está empeorando. Ya mi papá hasta el vicio agarró de tomar, ya está empezándolo. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora que salí, lo vi tomando. ¿Y qué piensas hacer? Pues no lo sé. Ya le dije que dejara eso, porque ha estado muy preocupado con eso de que no llega la droga y los inmigrantes. Pero cuéntame, ¿tú qué has hecho? Nada, solo vine a visitarte porque estaba preocupada. Oh, pues gracias. Y sí, yo pienso que tengo que hablar más con mi papá para lograr hasta que logre que deje eso. Sí, yo pienso que es lo mejor. Sí. Pues sí, amiga. Pues yo lo siento mucho por ti. Porque si le pasa algo a tu papá, te puede pasar a ti. Pues sí, yo lo sé. Pero pues ya, ¿qué hago? Ya le he dicho muchas veces. Parece un burro. Ya nomás me falta jalarle las orejas, pero pues lo tengo que respetar, es mi papá. Pues sí, yo entiendo que es tu papá, pero ¿no habrá otra persona que hable con él antes de que se meta en problemas? Pues no, la verdad no. Yo soy la única. Y pues no creo que sus amigos lo puedan aconsejar. Creo que hasta sus amigos fueron los que le dijeron que se metiera a eso. No creo que les importe para nada lo que le pase. Pues ni modo, ojalá y todo les salga bien y no van a tener problemas. Pues sí, amiga, yo también espero que todo salga bien. Sí, eso espero. Y bueno, Karina, ya me tengo que ir. Te dejo. Claro. Perro. ¿Ahora qué quieres, pinche viejo? Tú eres humano. Traigo 13 pesos. Ayúdame con el costal. Pinche viejo. ¿Y para qué quieres pagar 13 pesos? Pues bájalo, descansas y luego le seguimos. Todavía fueran billetes. Si fueran billetes, pues ahí se los regalo para que se limpien en el camino. Pero ¿sabes qué? Habla con el pinche gordo. A lo mejor él te puede ayudar. Gordito. ¿Qué pasó? Tú me puedes ayudar. Con el costal. Traigo 13 pesos. ¿Y yo para qué carajo quiero 13 pesos aquí en el desierto? Viejo loco. Oh, ¿sabe qué? Dígale a la señora. A las mujeres. Les... Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo tengo tiempo viajando aquí, pero no sé cómo te llamas. ¿Para qué quieres saber? Me ayudas con el costal y te doy 13 pesos. Es todo lo que tengo. ¿Quiere que yo le ayude con su costal? Sí, por favor. Si estoy tratando de hacer un plan cómo deshacerme de ese mendigo costal,
Estoy dispuesta a este punto de hacer lo que sea necesario para yo deshacerme de ese costal y me quiere cargar con el suyo. ¿Que no le da vergüenza? Pero dígale a ese gordo, a lo mejor sí le ayuda. ¿Cómo que gordo? Oh, has de ser muy delgadito, has de ser un modelo. Muy caguama. Uy. Oye, si estás hablando que puedes hacer y quieres hacer lo que sea, pues acá estoy yo, tú me dices cuándo y a qué horas. ¿Qué te parece? Sí, tengo días que he querido hablar con usted. Después hablamos. Conmigo, mamacita. Y yo soy capaz de dejar el costal, de ayudarte con el tuyo. Si me haces caso, corazón. No sea ridículo, apenas puede con su alma. ¡Oh! Por favor, dígale a él. Preciosa, corazón. Ni se me acerque. Yo ando buscando uno con pistola, como este que está ahí. No, un viejo viejito con costal. Hágase por allá. Acuérdate de tu modelo. Muy cintura de gallina, usted váyase por allá. Ya dejen esa señora. Ya estuvo para juegos. Descansan o nos vamos. Descansen un rato. Escúchenme bien. Encontré al perro y a la mujer besuqueándose allá atrás. Escuchen bien. Los quiero a todos igual, ¿ok? Como si yo no supiera nada. Yo sabré lo que tengo que hacer con el perro y con la vieja. Yo solamente a ustedes los quiero calmados. ¿Entendieron? Ok. Ok. Ahí viene. Atentos, atentos. Como si nada hubiera pasado, ¿eh? Ya les dije. Ok. Sigan igual. Mendigo perro. ¿Cuánto estaba esperando este momento? Lo estaba deseando por mucho tiempo. Te lo advertimos, Ciclón, te lo advertimos. Se llegó la hora. Tenemos que estar listos. Ciclón, ¿y la vieja? Fíjate, perro, que no la pude encontrar por ningún lado. No sé qué pasó, no la encontré. No te preocupes. Ese cabrón también se nos fue. Dijo que iba a tirar el agua. Y nunca regresó. ¿Quién? ¿El que estaba con nosotros? Sí. ¿El que traje? Ese mero. Así es que no te preocupes. Pero eso sí, quiero que la carga llegue a su destino como siempre habíamos quedado. ¿Oíste? Claro, claro que la carga va a llegar a su lado. Y de eso, me encargo yo. No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya traes un plan o qué, cabrón? De eso nos encargamos los dos. Claro que nos encargamos los dos. ¿Y qué pasó? ¿Con eso? Hey, después te explico. Eso es de hombres, cabrón. ¿Ok? Deja arreglar un asunto. Ya, cariño. ¡Ciclón! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Arriba! ¡Calmado! ¡Arriba! ¡Quieta! ¡Suelta el arma! ¡Arriba! Calmado. ¡Arriba! Cálmate, ¿ok? Cálmate. No me tienes que estar apuntando. Mira. ¡Atrás! ¿Le tienes miedo a una vieja desarmada? ¡Atrás! Tengo una buena idea que te va a convenir. ¿Oh, sí? ¿Y cuál es tu idea? Que tú y yo nos asociemos. Mira, él ya está muerto. Ahí hay mucho dinero. Tú trabajas para alguien más. Tú y yo nos asociamos y todo es para nosotros. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué? Me gusta tu idea. Es buena idea y vamos a tener mucho dinero tú y yo. Sí, sí es cierto. Me gusta tu idea, pero ¿qué crees? Tú no serás parte del negocio.
Pues, muerto el perro, se acabó la rabia. Y ya saben, como les dije, Ciclón lo que promete lo cumple. Así es que, el que quiera seguir conmigo, va a estar conmigo. El que no, tiene su libertad. Pero esa carga va a llegar a su destino. Así es que, vámonos. Vamos. De modo, gordo, vas a tener que cargar dos. Yo te ayudo con uno. Vamos, andando. Ah, pronto llegaremos. Yo sé dónde agarrar agua y comida. De eso no se preocupen. Ok. Arriba, gordo. Pinche gordo. Sí que aguanta. Se aguanta dos costales y aparte el chingadazo que le di. Sí te quería ver, perro. Acostadito, pero muerto. Eso es por traicionero, cabrón. ¿Qué pasó? Estos se fueron y nos dejaron. Ay, estoy bien herido. Le voy a hablar a mi jefe. Bueno. Jefe. ¿Quién es? ¿Eres tu perro? Sí, soy yo. El perro. Sí, quiero decirle y reportarle que el pinche ciclón me caminó con la mercancía. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? La madre. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Se fue y me dejó muy herido. Pues aliviánate para que vengas, te necesito aquí, pero ya. Sí. La madre. ¿Quién le llamó? Ahora sí estoy metido en problemas, hija. ¿Qué pasó? El perro. El que venía con la gente y la droga por el desierto. Se los quitaron. Se fue la gente, les quitaron la droga. ¿Y ahora qué hago? Ay, papá. Le dije que se iba a meter en problemas. Sí, ya sé que me dijiste, ya sé. Pero ahora, la cosa es pensar cómo arreglarlo. El daño ya está hecho. No sé qué voy a hacer. ¿Y qué piensa hacer? ¿Se va a esconder o se va a ir? No, hija. Los hombres como yo no se esconden. Los hombres como yo dan la cara. Yo me metí en esto. Y yo lo voy a arreglar. Pero eso sí. Deja que venga el perro por aquí. Y verás lo que le va a pasar. ¿Ahora qué va a hacer, papá? Déjame a mí lo que yo quiera hacer. Por favor. Más problemas se va a meter. Sí, ¿y ahora qué hago? Los problemas ya los tengo. Ese perro me la va a pagar. No te vas a escapar, perro. Me metiste en un problema. Pero todos nos vamos juntos. Ay, hija. Tú tenías razón.
Tú tienes razón en todo lo que me decías. Qué estúpido que no te hice caso. Le dije, papá, le estuve insiste, que se iba a meter en un problema. Sí, hija, pero... ya sé que no te hice caso, y el problema ya lo tengo encima. Y ahora lo que más me preocupa eres tú. A mí no me importa que me hagan algo, que me maten, que me encierren. Pero tú, no sé qué voy a hacer. ¿A dónde te puedo mandar? Ah, no, y tú no te quieres ir a ningún lado, ¿verdad? No, yo me quiero quedar aquí con usted, papá. Mi madre. No te preocupes, hija, no te preocupes. Yo voy a solucionar el problema. Confía en mí, hija. Discúlpame, discúlpame, no me siento muy bien. ¿Y ahora qué va a pasar? Pero le estuve dice y dice que ibas a terminar mal y no me hizo caso. Lo intenté hasta el final, pero ese ciclón resultó bien listo. Oh, pero contigo hasta la muerte. Sí, mi amor. Te prometo que eso vamos a hacer. ¿Qué crees que pasó, amiga? ¿Qué pasó? Que el perro perdió la droga y a los inmigrantes. ¿Cuál perro? El coyote que trabaja con mi papá. ¿Cómo? No lo tengo muy bien entendido, pero lo único que sé es que le dieron un balazo, le robaron la droga y los inmigrantes escaparon. ¿Y qué piensan hacer? Todavía no sabemos. Mi papá está viendo qué puede hacer. ¿Te acuerdas que te dije que iban a tener problemas y tu papá no hizo caso? Sí, lo sé y se lo repetí varias veces, pero no hizo caso. Y pues ahora ya tenemos las consecuencias. Ahora sí, perro. Cuando vengas, tú y yo tenemos que brindar. La única diferencia es que tú te vas a tomar esta copa. Y con este mendigo polvo que dejaste que te robaran, pendejo. ¿Esto es suficiente? Suficiente para que te mueras desgraciado. Así que te espero, perro, para que brindemos. Dos copas. Nunca he tomado. Pero me siento mal. Y tal vez así me siento un poco mejor. ¿Qué será? ¿Coñac? Lo que sea. Solo para sentirme mejor. ¿Qué me pasa? Todo me da vueltas. ¿Qué pasó? La copa. Karina. Karina. Karina, hija, ¿qué tienes? ¡Hija! ¡Esa copa no era para ti! ¡Está muerta! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué te la llevaste?
Llévame a mí que soy un viejo, pero no te lleves a mi hija. ¡Mendigo perro! ¡Esto fue por tu culpa! ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija, despierta, por favor! ¡Despierta, hija! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te hice? ¿Qué te hice para que me castigaras así? ¡Ay! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No te la lleves! ¡Dios mío, es lo único que tengo en la vida! Pobre Karina, no debería haber muerto así. Sí, pobrecita de mi hija. Y todo por mi culpa, por querer vender esa maldita droga. Y mira lo que pasó. Por culpa de la droga murió mi hija. Pobrecita, Dios que la tenga en el cielo. No se preocupe, ella no te puede hacer nada, tenga resignación. Sí, tienes razón. Dios sabe lo que hace. Por algo hace las cosas. Regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha
de conceder, pa' morirme allá con los míos.